Bueno, tal vez uno de los oficios más antiguos que hay es el de le luthier, que significa la persona que construye, hace y crea instrumentos musicales. Me parece sorprendente, estamos haciendo una nota con Jerica ahorita para el magazine de la CUN y dando una vueltica por acá, por los lados de la Candelaria. Me pareció muy chévere y muy interesante encontrar justamente un artista, un luthier que hace instrumentos musicales, y quiero que él nos cuente desde cuándo está en ese oficio, cómo nació la idea. ¿Y cómo le ha ido por acá en ese sector de la Candelaria? Muy buenos días. Mi nombre es Gilberto Beltrán. Estoy dedicado al oficio de la fabricación de los instrumentos de cuerda hace más de 50 años. Desde la edad de niño estoy dedicado a este oficio. Se le debe esa magnitud y ese detalle a un gran maestro que es don Enrique Rodríguez Salazar. Mi maestro es el que me enseñó a construir y desde ese entonces estamos en ese oficio. Maestro, cuéntenos cuáles son las características fundamentales de una guitarra. Yo tengo entendido que hay guitarras de 15 mil dólares, de 30 millones, de 45 millones, y también uno puede encontrar una guitarra en una feria de 70 mil pesos. ¿Qué hace esa diferencia? La diferencia la hace más que todo, 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 todo el material para fabricar un instrumento de cuerda es el material, el secamiento de la madera, la calidad de la madera, el secado de la madera y más que todo prima en este aspecto es la técnica de la construcción de un instrumento de cuerda. No es lo mismo una guitarra de 100 mil, de 200 mil pesos que una guitarra de 2 millones de pesos que lleva una técnica supremamente muy especial. Una guitarra de 100, de 200 mil pesos le puede durar a usted 6 meses, un año. La guitarra de 2 millones de pesos le dura 20 y 30 años. Bueno, ¿y qué es de cierto que las cuerdas, el encordado que tiene la guitarra, que va desde una prima que es la cuerda más delgada hasta la sexta que es la más gruesa, que es la que produce los bajos? ¿Qué hay de cierto que la calidad de las cuerdas también influye en la calidad del sonido de la guitarra? Correcto, tiene toda la razón. No hay encordados de 3 mil pesos, hay de 30, hay de 60, hay de 90, de 150 mil pesos. Depende para la calidad y el estilo de música que usted toque. Si es un clásico, hay que ponerle un encordado bien fino. Si es una guitarra, un serenatero, depende para lo que usted la necesite. En ese sentido, hay que encordar el instrumento de esa manera, de las calidades de las cuerdas. ¿Cuánto dura la construcción de una guitarra? Depende, una guitarra común y corriente de 100, 150 pesos nos demoramos 1 o 2 días. Si es una guitarra fina de 2 o 3 millones de pesos en adelante, se demora 1 mes y medio. Maestro, cuéntenos en este taller en el que nos encontramos en este momento, ¿qué figuras importantes de la música colombiana han venido a mandar reparar sus instrumentos o a mandarle construir un instrumento set con alguna característica especial? Por acá, por mi taller, pasan muchísimos maestros. Tenemos, por ejemplo, el maestro Alma Bendita, supremamente muy famoso, nuestra primera guitarra que teníamos aquí en Colombia, ya desaparecido, que se llama el maestro Gentil Montaña. Tenemos al trío Martino, tenemos a Daniel Vaquero, tenemos al guitarrista Álvaro Sánchez, tenemos al tiplista Jaime Figueredo. Todas esas cosas, todos los músicos de cotizados y calidosos han pasado por acá. Bueno, para terminar, quiero, maestro Luthier, que le dé, que le, primero que nos digan dónde está el sitio de su taller para que la gente que esté interesada en comprar un instrumento o venir a visitarlo, pues pueda venir. Y en segundo lugar, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes o a las niñas que están incursionando desde muy jovencitos en este mundo de la música y sobre todo en la guitarra, que es un instrumento preferencial aquí en Colombia? Primero que todo, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, le deben primar a los niños más que todo el respeto por nuestra música colombiana que está totalmente perdida. Los niños deben empezar a tocar un instrumento de cuerda a los 4, 5, 6, 7 años y toda la vida la guitarra. Especialmente en una dama, en un niño pequeño, es supremamente muy fascinante, porque los niños, aparte de que gozan y disfrutan de la música, los divierte y tienen en qué ocuparse. Eso lo tienen que decir los grandes maestros, los colegios, las universidades, para que al niño pedagógicamente le enseñen desde pequeñito a querer nuestra música colombiana.
Maestro, muchas gracias. Con todo respeto, con mucho gusto. Bueno, ya lo vieron ustedes a 2 cuadras de la CUN, un taller donde se hacen guitarras y un maestro, un luthier que lleva muchísimos años en este oficio. Este fue un informe para nuestro magazine de la CUN, Germán Rodríguez. Muchas gracias.